Rojas intervenía. Venía tocando Federico González. Y a toda velocidad viene Puceto. Del otro lado se va a mover de Petris. Puceto se mete al área. Puceto, jugadón. Es golazo. Tapó Saja. Ahí está. Gol de Petri. No vale. Señoras y señores. Banderín en alto, posición adelantada de Petris. Había sido una jugada magnífica, estupenda, fenomenal de Puceto. Bueno, la jugada de este pibe Puceto, que lo hemos visto en algunos minutos y tiene buenas condiciones. Este es el remate. Y yo te digo que si está adelantado es por milímetros, porque lo que hay que fijarse es en la línea de la pelota. Thank you.
aparece Puceto, la toca de Petri, Puceto no baja nunca esa pelota y por eso Agüed puede despejar. Bastía se anima, ¡Bastía! ¡Gol! Se anima Bastía, vaya si se animó Bastía, el ex Racing que no lo grita, pone la pelota contra el palo, empata la crema, señores, a los 6. Recién en imagen, recién ingresado. Se viene Puceto, 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 enganchó Puceto. Se cruzó Boboril, ¿fue mano o no fue mano de Boboril? ¿Fue intencional o no lo fue? A ver, ahí va, Puceto. Sí, es claro. Termina levantando la mano más Boboril. Ahí está, mirá, pone el manotazo. Clarísimo penal. Clarísima la mano. Haciendo boludeces, Fernández.